Hola, soy María Camila Salazar y yo encantada de darles la bienvenida un día más a Estilo Medellín. Moda al Barrio es un proyecto de la alcaldía y hoy vamos a conocer uno de sus emprendimientos. Hola, yo soy Carolina Aguilar, de la marca Panipes, un emprendimiento que llevamos más o menos 2 años y medio en él, donde desarrollamos productos personalizados en prendas no muy comunes como salidas de baño, toallas, chompas y productos pintados a mano. Pensamos en tener opciones de regalos útiles, bonitos, que la gente normalmente no regalaría, pero que al ponerle su toque único, se vuelve un regalo y una experiencia memorable. Tenemos bordado, que es como el más fuerte, estampación, sublimación, impresión directa y pintado a mano. Participar en Moda al Barrio ha sido una experiencia increíble, nos ha enseñado muchísimo sobre el emprendimiento, sobre nuestra marca, conocer nuestros productos. Panipes es la multiplicación de las cosas buenas. Hay regalos muy bonitos, pero realmente creo que los regalos personalizados son lo mejor. Es la mejor alternativa y estas toallas están divinas para sentirnos únicos, para sentirnos cómodos y aparte es un regalo muy bueno. Ahora vamos a ver a Sergio desde otro lugar con un invitado. Pues María Camila, me encuentro con Santiago Jaramillo. Santiago, ¿cómo aparece usted en las redes sociales? Empecemos por ahí. Bueno, yo aparezco en las redes sociales en Instagram como Santi Jaramillo 0710. Santi, cuénteme de usted, que usted acaba de ganar un concurso muy importante, ¿no? ¿Cuál fue? Sí, yo gané el Chico Élite acá en la ciudad de Medellín para representar a Medellín en Cartagena. ¿Y cuándo es ese viaje a Cartagena? Ya es el próximo año, en el 2022, en mitad de año. ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo se prepara para representar a Medellín? Bueno, me preparo en la agencia Élite, en donde me dan la capacitación de pasarela, en donde me asesoran con la imagen, también en cuanto a todo lo que es el tema de ir al concurso, a ganar. Vamos a ir a ganar allá también. Nuestro invitado del día de hoy es Anderson Henao. Anderson, bienvenido. Hello, ¿cómo estás? Súper bien, gracias, encantada de tenerte acá. Igualmente. Anderson, viniste de amarillo, un color muy alegre, háblanos un poquito sobre tu estilo. ¿Cómo te cuento? Mi estilo es más o menos como las fotos en redes sociales, los videos en TikTok, porque imagínate pues que un día me puse a hacer disque videos de así de risa, ¿y usted cree que me salió? No, nada, no. Por eso me dediqué mejor a las fotos. Sí. Bueno, ahora cuéntanos, ¿cómo manejas tus redes sociales? Yo manejo mis redes sociales de una manera que, o sea, tampoco soy constante. ¿Cómo te cuento esto? Mis fotos más o menos son... Ay, no sé cómo contarte esto. O sea, subes bastante contenido a la semana, sí, o más o menos cuánto. Y me gusta mucho hacer historias, me gusta mucho hacer videos en TikTok, o sea, los bailes son lo mío. Entonces sí, me dedico como a eso, en los bailes y todo eso. Ay, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo eres? ¿Estudiaste baile o algo así? ¿O solamente es algo que te gusta y te nace hacer? Me dediqué un año a bailar en una agencia de baile. Y vi TikTok y me enamoré de TikTok. Ay, qué chévere, es que TikTok definitivamente es lo mejor ahora. ¿Cómo te ha ido en la plataforma? ¿Y cómo, o sea, cuánto te demoras aprendiéndote los bailes? No, yo soy súper rápido para los bailes, me los aprendo así. ¿Y cómo empezaste en TikTok? ¿Cómo te fue cuando empezaste? Pues, o sea, una amiguita mía, que era mi mejor amiga, o sea, me incitó a que hiciéramos esos videos. Entonces, yo lo hice por primera vez. Y me enamoré completamente. Y de ahí incluso salí en un video de una canción de un cantante que se llama Mateo de Dios. Ay, pero qué rico. Ahora invítanos a tus redes sociales para seguirte, para ver todo tu contenido. Claro que sí. Yo aparezco en mis redes sociales como _ Anderson Henao y en TikTok Anderson Henao 21. Muchísimas gracias a Anderson por acompañarnos el día de hoy. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Chao. Ay, muchísimas gracias.